Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Paraguay, Ventanas Abiertas al Mundo, es un programa muy querido por toda la comunidad paraguaya a nivel Estados Unidos e internacional. Y es un programa que está llegando y tocando corazones, tanto de paraguayos como extranjeros. Y cada momento que pasamos con los que forman parte de Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo es un verdadero placer. Estamos visitando el departamento de Caaguazú y ahora vamos a estar en comunicación con la licenciada Francisca Goiri de Leguizamón. Ella está en el mundo de la educación, es psicopedagoga, técnica de educación inclusiva y presidente de la organización Inclusión, basada en la comunidad IBC, dice aquí. Vamos a pedirle a la licenciada que nos comente luego con detalles de la comunidad a la cual ella está representando y con la cual está trabajando muy, pero muy de cerca. Licenciada Francisca Goiri de Leguizamón, muy bienvenida a Paraguay, Ventanas Abiertas al Mundo. Buenas tardes, Radio Tribuna Abierta. Soy Francisca Goiri de Caaguazú, Paraguay. Estoy representando a una organización llamada Inclusión Basada en la Comunidad. Actualmente estoy como presidenta de esta institución, de esta organización. Estamos trabajando con las personas con discapacidad, teniendo en cuenta dos ejes muy importantes para nosotros, que es el fortalecimiento comunitario, en donde se busca que la comunidad aumente sus capacidades para contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y su familia, participando en la planificación, propuesta de participar y las prácticas, la parte administrativa de esta organización que es IBC. También estamos con la inclusión social, donde se busca que las personas con discapacidad puedan acceder a actividades deportivas, recreativas, educativas, culturales y esparcimientos, y que se realice en forma de adecuaciones de acuerdo a la necesidad de cada persona con discapacidad. Y de acuerdo a los trabajos que vienen ustedes realizando en contacto con toda la sociedad en general, ¿cuál es el apoyo que están recibiendo? ¿Es unánime? ¿Hay sectores que trabajar? ¿Cómo es la respuesta? Estamos trabajando con algunas entidades, ¿verdad? Instituciones, ya sea pública y también privada. De a poco estamos creando, ¿verdad?, un mapeo de instituciones que apoyan a esta organización, y teniendo en cuenta, ¿verdad?, los derechos de los niños, especialmente de las personas que es más vulnerables, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con universidades, estamos trabajando también con las escuelas y intentamos trabajar con la municipalidad. Estamos solicitando, ¿verdad?, siempre hay apoyos así en cuanto a servicios como que se le da un servicio a las personas para el traslado, por ejemplo, de Caaguazú a otras ciudades para recibir su rehabilitación o consultas. Pero estamos todavía solicitando más servicios que las mismas personas con discapacidad reclaman. Entonces, estamos trabajando a eso, ¿verdad? Pues sabemos que es la inclusión, se va haciendo juntos. Entonces, de a poquito vamos logrando a través de esta
de esta asociación, organización que estamos trabajando y estamos siempre encontrándonos cada 15 días. De esa forma estamos también demostrando a la gente que sí se puede la inclusión con la participación de toda la comunidad. En Paraguay hay mucho por hacer aún en materia de inclusión. En los colectivos, no todos tienen la forma de acceso fácil para este tipo de personas. Y me doy cuenta también en las veredas, en el trato mismo, faltan bastante educación. Yo creo que el apoyo de los medios de comunicación sería muy importante para que el trabajo que ustedes están haciendo y de otras instituciones también, inclusiva, pues dé un fruto mayor, ¿no le parece, licenciada? Así es. Estamos trabajando eso, ¿verdad? Nosotros, en realidad, acá el acceso es mínimo en cuanto al acceso de arquitectónica, ¿verdad? En las escuelas, en las plazas, en las veredas, ¿verdad? Pero no tenemos todavía espacio para personas que tienen discapacidad auditiva, por ejemplo, visual, para que ellos puedan manejarse solo con su bastón, no lo tenemos. Siempre tiene que estar guiado por otra persona. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer todavía, pero a través de esta organización estamos logrando bastante que las mismas familias puedan estar, sentir, ¿verdad?, que son acompañados para que puedan ser visibilizados las personas en sí o sus hijos mismos, ¿verdad? Estamos trabajando muchísimo promoviendo la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de estas personas. Estamos haciendo diferentes actividades como talleres, encuentros con instituciones, la familia, en la parte de educación y también salud, que demasiado hace falta. En el acceso de servicios públicos no tenemos todavía especialmente personas con profesionales, ¿verdad?, en cada área, psicólogos especializados para las personas con discapacidad, también neurología. Tenemos que llegar solamente hasta Asunción y todos son esas acciones que estamos realizando. Queremos también trabajar, ¿verdad?, con la municipalidad y con la gobernación, que a través de eso para ir haciendo más partícipe a estas personas y teniendo en cuenta su derecho, para que se pueda cumplir los derechos que ellos mismos tienen. Trabajan muy de cerca con los padres también, me imagino. Sí, con los padres constantemente estamos trabajando y ellos se sienten acompañados también para que ellos puedan, porque nosotros queremos que ellos sean, o sea, se apoderen, ¿verdad?, que sean personas que puedan llegar con sus hijos sin ninguna dificultad, ¿verdad?, que se sientan seguros. Eso es lo que siempre estamos realizando y las mamás siempre expresan que se sienten ellos motivadas de llevar adelante a sus hijos, ya sea en la parte educativa y también su rehabilitación. En materia educativa, en materia organizativa, en materia de seguimiento, en materia de proporcionar los recursos, en materia de crear una estabilidad para las personas con discapacidad de 1 a 10, ¿cómo estamos en Paraguay? Y es poco, puede ser hasta 5. Con mucha suerte. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que dependemos de CENADIS, que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, y para llegar hasta allí cuesta un poco, ¿verdad? Pero
nosotros a través de esta organización ya hemos realizado una actividad que se llamaba Cenadis en la comunidad, donde vinieron a gente a hacerles, a proveerles documentaciones a estas personas que necesitan un informe de la Cenadis para que ellos puedan acceder a otros servicios, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo eso para que estas personas, que les sea más factible el acceso, ese es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que sea más accesible para la familia, porque teniendo sus hijos con discapacidad, también son gente muy vulnerables, entonces necesitan mucho apoyo y también siempre te llevamos en cuenta, ¿verdad?, que existe la ley, especialmente en educación, la ley 5136, que reglamenta que las personas con discapacidad puedan estar también en una escuela regular sin ningún problema, digamos, sin discriminaciones alguna. Entonces, trabajar con los docentes, trabajar con los padres de familias también que tienen sus hijos en esa misma institución, estamos haciendo. Desde su punto de vista como psicóloga técnica de educación, ¿las escuelas paraguayas tienen profesionales de su nivel, por lo menos uno para cada escuela, o cómo trabajan la psicopedagoga en donde tantos alumnos necesitan de ellos y en las escuelas prácticamente brillan por su ausencia? Sí, en cuanto a la supervisión en donde a mí me toca trabajar, estamos trabajando de cerca con las docentes o con los docentes, ¿verdad? Realizando actividades que necesitan los niños, ¿verdad? Y en otras instituciones todavía cuesta mucho, ¿verdad? Porque hay poca persona todavía con esta especialidad. En el año 2019 era que se realizó una capacitación para Tecnicatura de Educación Inclusiva, y en cada IFD hubo 30 participantes, ¿verdad? O sea que tenemos 30 por departamento, digamos, ¿verdad? Departamento de Caguazú, o sea que, y también a nivel nacional, pero es poco todavía porque no todos puede cubrir, ¿verdad?, la necesidad de los chicos, porque cada niño es diferente, eso sabemos toda la vida, ¿verdad? Pero con los niños que tienen discapacidad también el trabajo debe ser más individual, pertinente, ¿verdad? Entonces, estamos realizando, pero falta todavía trabajar más con los profesores y también capacitarlo, ¿verdad? Eso es lo que siempre piden en todos los encuentros o cuando tiene un niño que no sabe cómo orientar, siempre dicen, ¿verdad?, que no están preparados. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Tan pocos para tantos y tan necesaria la ayuda y participación de ustedes en las instituciones educativas. Y habría que fomentar un poquito más esa rama de la educación para que finalmente nuestro país pues tenga bases firmes en materia educativa en la vida de los niños. Esa es una parte que a mí siempre me preocupó. Me preocupa muchísimo. Así es. Nosotros estamos haciendo mucho, ¿verdad? Talleres masivos de sensibilización en cuanto a la inclusión. Estamos haciendo el ajuste razonable, significativa, donde sea necesaria, acompañamos a los docentes, pero no en todas las supervisiones se cuenta con profesionales en esta área, como usted está diciendo, ¿verdad? Pero estamos haciendo algo, no es que esté de balde nuestra ley, ¿verdad? La reglamentación, pero sí, la reglamentación es del 2013 y
en vigencia, ¿verdad? Pero que se lleva a la práctica es todavía muy leve. Bueno, esperemos que en los años sucesivos pues aumente para beneficio de la educación paraguaya y muy en especial de los niños que necesitan de las asistencias permanentes de psicopedagogas en diferentes niveles y diferentes escuelas. Licenciada Francisca Goyri de Leguizamón, muchísimas gracias por su presencia con nosotros aquí en Paraguay, Ventanas Abiertas al Mundo. Le damos un fuerte abrazo aquí desde Nueva York y bueno, nos vamos a reencontrar en otra oportunidad. Gracias, muy amable. Un saludo cordial para toda la gente hermosa de ese lugar. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder difundir, de promocionar lo que estamos haciendo también acá desde Caaguazú, Paraguay. Muchísimas gracias. Y éxitos, vamos a estar encontrándonos cuando ustedes disponen un pequeño espacio otra vez para nosotros. Sí, cómo no, con muchísimo gusto, con la doctora Norma López. Muy pronto vamos a estar, yo voy a estar por Paraguay, vamos a estar con la doctora Norma visitando los diferentes departamentos y ahí vamos a tener la oportunidad de darnos un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchos éxitos y a seguir trabajando por la educación paraguaya. Muchísimas gracias, hasta luego. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info